Listo, niños, vamos a empezar. Pongan como título, el título de la unidad 1, pongan. Se llama Uso del hardware. Uso del hardware y software del computador. Sí, ese es el título de la unidad. Uso del hardware y software del computador. ¿Sí? Eso pongan después de la fecha, pongan el título de la unidad que es uso del hardware y software del computador. ¿Sí? Entonces, hagan en este momento, pongan el título de la unidad. Si todo el primer bloque vamos a ver lo que es el hardware y el software del computador. Listo. A ver, niños, ustedes me van a confirmar solo alzando el pulgar, ¿sí? Vamos hasta ahí, hasta el título. Correcto. Listo, entonces estamos hasta ahí, hasta el título. Bien, el día de hoy vamos a realizar un organizador gráfico. ¿Ok? Entonces vamos a realizar el siguiente organizador. Después de que hayan escrito el título, van a saltarse dos espacios. Uno, dos espacios. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer el siguiente organizador gráfico, que se denomina el mapa conceptual. ¿Sí? Entonces, fíjense, niños, tenemos aquí el mapa conceptual. Si ¿Sí? Vamos a hacer este mapa conceptual. Listo. En el primer cuadro, por favor, dibujen el primer cuadro. Dibujen el primer cuadro. Y van a poner como título, a ver, déjenme revisar, van a poner como título el hardware. ¿Ok? Entonces, en el primer cuadro escriban hardware. ¿Ya? Entonces, en el primer cuadro vamos a escribir el título de nuestro mapa conceptual, que es el hardware. ¿Sí? Entonces, pongan en el primer cuadrito el título. Primer cuadro de nuestro mapa conceptual. Correcto. Listo. Una vez que ya tengan el cuadrito, tracen una línea, vayan trazando una línea. Tal como se ve aquí, van trazando una línea y van a hacer el siguiente cuadrito, ¿sí? Tal como se ve ahí. En el siguiente cuadrito vamos a escribir lo que significa el hardware, ¿sí? Entonces, escribimos en el siguiente cuadro. ¿Qué es un hardware? Se refiere, escriban, se refiere a las partes físicas del computador, ¿sí? ¿Qué es un hardware? El hardware, escriban en el cuadrito, el hardware se refiere a las partes físicas del computador. ¿Sí? Entonces, niños, miren, un hardware es todo lo que se puede ver y tocar en el computador, ¿sí? Ya vamos a ver unos ejemplos del hardware físico. Ya, entonces en el cuadrito pongan el concepto que es el hardware, ¿sí? Se refiere a las partes físicas del computador. Entonces, niños, de igual manera van a seguir trazando las líneas y solo van a hacer
Espérenme un momentito. Solo van a ser dos cuadros principales, ¿ya? Tenemos aquí, a ver, espérenme un momentito. Listo. Así van a ser, ¿sí? Van a ser solo dos cuadros. Tal como se observa ahí, van a hacerle dos cuadritos. Y en el primer cuadro vamos a poner la clasificación, vamos a hacer la clasificación del software, ¿sí? El software se clasifica en dos elementos, ¿sí? Ahí tenemos dos cuadritos porque se clasifica en dos elementos. El primer elemento se llama los periféricos, ¿sí? El primer elemento de clasificación del software se llama los periféricos. Abajo ponemos, ¿qué era un periférico? Es un dispositivo externo de la computadora. ¿Qué es un periférico? Es un dispositivo externo de la computadora. Recuerden, niños, que los periféricos se clasificaban en dos tipos, ¿sí? Los de ingreso de información y los de salida de información. Sí, entonces en el siguiente cuadro vamos a escribir los dos tipos de periféricos, ¿sí? De ingreso de información. Ya, de ingreso de información. ¿Qué dispositivos teníamos de ingreso de información? Entonces aquí vamos a poner unos tres ejemplos. Teníamos el teclado, teníamos el ratón y el micrófono. ¿Sí? Estos tres ejemplos que acabamos de poner son de ingreso de información. Siguiente, tenemos de salida de información. En salida de información tenemos el monitor y la impresora. Hasta ahí, niños. Voy a dar chance, les voy a dar unos minutos para que tengan hasta aquí listo en su cuaderno. Y entonces tenemos aquí ingreso de información y salida de información. ¿Por qué tenemos estos tres elementos de ingreso de información? Ya que a través de estos di dispositivos nosotros podemos realizar la función de ingresar a cualquier elemento de información al computador, ¿sí? Entonces tenemos los tres elementos, teclado, ratón y el micrófono. Y los de salida tenemos al monitor y la impresora. Como su nombre dice, estos dispositivos me permiten que la información salga del computador. ¿Sí? Por ejemplo, en el monitor. A ver, aquí escribí monitos. Es monitor. Por ejemplo, en el monitor nos permite, a nosotros nos permite ver la información gráfica, ¿sí? Ver lo que hay dentro, ver lo que hace dentro del computador. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, lo que estamos viendo ahorita en el programa, es una salida de información, ¿sí? Por eso nos permite el monitor realizar este tipo de actividad. Al igual que la impresora.
La impresora también es una salida de información, ya que permite plasmar todo lo que ven en el computador, permite plasmar a través de un papel. A ver, Giovanna Medina, ¿tienes alguna pregunta? Correcto, muy bien, Giovanna. Bien, estamos hasta ahí. Muy bien, gracias. Listo, niños, me van alzando la manito si ya estamos hasta aquí. Recuerden, niños, que esta clase es grabada. Es, en caso de que se atrasen, pueden revisarlo cuando ya se suba al YouTube. Pero eso no quiere decir que no me van a hacer nada en este momento, ¿sí? Al final de la clase, faltando unos 5 minutos, ustedes me van a mostrar la actividad de hoy, me van a mostrando en la camarita. Y una vez que ustedes me muestran en la cámara, van saliendo, ¿sí? Van saliendo al recreo. Listo, niños, me confirman si ya estamos hasta ahí. Ah, gracias, Esteban. Piñeiros Cayol. Me tendrás que enseñar cómo se pronuncia tu nombre. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más ya está? Vayan alzando la manito. Muy bien, Dylan. Sofía, muy bien. ¿Quién más ya tiene? Hasta ahí. Luis Condoy, muy bien. Leonel Madrid, perfecto. ¿Alguien más que estemos hasta ahí? Heidi Suárez, muy bien. Mosquera Juliana, perfecto. A ver, Miguel, ¿tienes alguna pregunta? Ya te activo el micrófono, ya puedes activarlo. No, es que yo ya acabé. Ah, ya, listo, Miguel. Julián, muy bien. Listo, vamos avanzando. ¿Tienes alguna pregunta, Esteban? Profe, información a descontinuidad. Ah, ya, gracias, Esteban. Correcto. Información. Bien. Vamos avanzando, niños. Ya tenemos el primer elemento en lo que se clasifica el hardware, que es el periférico. Vamos con el siguiente. En el siguiente cuadro pongan, por favor, niños, los componentes, la siguiente clasificación, componentes internos. ¿Ya? Entonces, siguiente clasificación, componentes internos. Aquí ponemos, son dispositivos que se encuentran dentro de la computadora. ¿Ya? ¿Qué son los componentes internos? Son dispositivos que se encuentran dentro de la computadora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que son los pequeños elementos que tienen dentro del CPU. ¿Sí? Ustedes pueden fijarse que en el CPU es considerado hardware, pero dentro de lo que está del CPU son los componentes internos de la computadora. ¿Sí? Entonces vamos a señalar en el siguiente cuadro, vamos a señalar los tipos de componentes internos que tiene la computadora, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primero, que es el
microprocesador. ¿Sí? El primer componente es el microprocesador. El siguiente, tenemos la memoria RAM. ¿Sí? Tenemos la memoria RAM. Otro elemento, tenemos la memoria RAM. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Me esperan un momento? ¿Sí? Voy a traer el cargador. Seguimos, tenemos la memoria RAM. Siguiente elemento, tenemos la tarjeta madre, o también conocida como el mainboard, ¿sí? Y por último, el disco duro. Listo, hasta ahí. Hasta ahí tenemos nuestro mapa conceptual. Los componentes internos son los dispositivos que se encuentran dentro del computador. Entre ellos tenemos el microprocesador, la memoria RAM, memoria ROM, tarjeta madre y disco duro. Así de rapidito, ¿qué era un microprocesador? El microprocesador es considerado el cerebro del computador, ¿sí? Aquí en el microprocesador está encargado de llevar las instrucciones que se le da al computador. La memoria RAM. ¿Qué era la memoria RAM? Es la memoria temporal, de almacenamiento temporal, ¿sí? ¿Qué quiere decir temporal? Quiere decir que está en un cierto tiempo establecido, ¿sí? Se guarda la información en un cierto tiempo y automáticamente se desaparece. La memoria ROM es una memoria de lectura, ¿sí? Es una memoria solo de lectura que viene la información pregrabada, ¿sí? Es decir, que no se puede borrar, ¿sí? Son elementos ya prefabricados y no se puede eliminar. La tarjeta madre, ¿qué era la tarjeta madre? Es considerada como la placa base. Y en la tarjeta ustedes pueden conectar los dispositivos del hardware, sea los periféricos. Ustedes observan en la parte de atrás del CPU, ahí está la tarjeta madre, ¿sí? Ahí es donde ustedes conectan el monitor, conectan el mouse, conectan el teclado, ¿sí? Y el disco duro es un dispositivo de almacenamiento de información. Listo, niños. Entonces, niños, por favor, su mapa conceptual en el cuaderno, por favor, decórelo. Pónganle en colores. ¿Sí? Pónganle en colores. Yo ya le voy a poner aquí un color. Ustedes le van pintando, ¿sí? Cuestión del tiempo. Por favor, abajo del mapa conceptual le van a pegar un solo gráfico de cualquiera de los elementos que tenemos aquí. Pueden pegarle un teclado o pueden pegarle un ratón o pueden pegar una memoria o pueden pegar una tarjeta madre. Pero solo un dibujo, por favor. No me vayan a pegar toditos. Todito el ejemplo. Solo que peguen un ejemplo nomás. Sí, entonces les voy a activar el micrófono, niños. Profe, ¿alguna pregunta? Profe, mío, no me alcanza. No, dice, Carlito, ¿sea podemos hacer una lámina? A ver, no así, no quiero que todos hablen a la vez. A ver, por ahí escuché que sí pueden dibujar, claro.
Perfecto, dibujen, ¿sí? Pueden dibujar nomás.